estoy buscando la casa familiar que vivió mi papá y mi abuelo. No recuerda. ¿No recuerda ese apellido? Yo no viví nada con él hasta un momento determinado y le dije, yo no sé quién sos, pero sé que sos mi papá. Yo me acuerdo de la frase esa. ¿Cuál era? Yo sé que sos mi papá porque a mí me dijeron, pero yo a vos no te conozco. Soy Israel Zembrowski y odio a mi familia. Odio, odio, la detesto. Y a mi hijo también. Reíte. Hijo, te tengo odio. En el buen sentido te odio. Te odio en el buen sentido. ¿Quién sos? Soy el hijo de un hijo de puta. El villano somos todos. Funciona como un disparador para hacer la película. Yo soy un actor que soy convocado para hacer villanos. Nos preguntábamos junto con Gabriel si pudiera haber un gen maligno que tengo, que me recorre, que hace que pueda constituir, construir villanos de distintas formas y naturalezas. Y teniendo un episodio tan fuerte en el agujero de mi memoria y con tantas versiones, salí a buscar dentro de lo que es el seno familiar el posible villano. En este caso, el padre de Luis y Luis como padre, quizás Luis como hijo, una especie de mandato de forma del vínculo que nosotros necesariamente en algún momento de nuestras vidas, con o sin culpa, habitamos. Lo primero que tenía era un archivo del año 2006, que fue reencontrarme con mi papá biológico. Necesité mediatizarlo con una cámara. Me llevé alrededor de 8 o 9 horas de material. Más allá de los materiales y los archivos que iba teniendo, sabía que yo también estaba muy adelante de la cámara y empecé a necesitar a alguien que realmente tuviera una mirada sobre mí. Ya había hecho un trabajo yo con Gabriel Reche, yo como actor, él como director. Lo primero que le dije fue, estoy en el camino a hacer una película intentando capturar un fantasma. No hubo una división loteada, fue más bien una división orgánica día a día, con mucha confianza, en donde yo tenía el espacio para poder hablar con intimidad con personas que iban a aparecer en el documental y que tenían que ver con la historia sobre la que se estaba trabajando. Pero eran personas con las que Luis también había hablado previamente. Por ahí sí, yo marcaba un poco más algo que tenía que ver con el tono de Luis, con el modo de estar en cámara, pero era un tono sobre el cual después Luis necesitaba volver y ver cómo había salido y tener una mirada. Gran parte de la película se filma, podría decir, la capital y aledaño, Florida, Vicente López. Mi reencuentro con mi papá fue en Mar del Plata, así que hay una gran parte de la película que está filmada allá. Y también tenemos un viaje a Santa Fe, al pueblo de Monigotes, donde fue a parar ahí la inmigración judía. Y mi papá fue un inmigrante polaco judío que vino con su madre y con su hermana. Yo arranqué a filmar en el año 2006 y fui trabajando en el tiempo hasta que en el año 2021, a partir de que salió La Plata del Inca, pudimos filmar el presente de lo que es la película. Luis me vino a contar una parte de su historia que se conectaba con algunas cuestiones que a mí me interesaban en términos biográficos y en términos artísticos. Una es la relación fantasmagórica con el padre, pues yo tengo la mía justo en el momento en el que Luis viene a buscarme. Ese fantasma estaba en pleno auge porque yo estaba por cumplir la misma edad que mi viejo tenía cuando mi viejo murió, y en ese momento mi hijo tenía la edad que yo tenía cuando mi viejo murió. Entonces, en ese sentido, era nutritivo para mí un proyecto como este. Y también el documental como una caja de resonancia de múltiples representaciones, y la representación como un modo de elaborar cuestiones ligadas al duelo y al dolor, era algo que a mí me convocaba en términos artísticos. Creo que hubo dos momentos que fueron difíciles abordarlos, hasta que el instante previo, antes de empezar la acción, antes de que se prenda la cámara, estoy navegando dentro de lo que es esa dificultad, y cuando llega el momento de la cámara aparece el devenir que sea. Y dos momentos fueron muy difíciles, que fue ir a reencontrarme con mi papá en el 2006, y otro momento fue cuando filmamos el presente de la película, cuando tenía que dialogar con gente de mi familia. También quedamos justamente la familia envueltos en una constelación familiar. La constelación, que es un ejercicio psicodramático, sucedieron dos cosas. Una, que yo había tenido ya una primera aproximación a conocer la consteladora 3 años antes, y cuando me propuso hacer un ejercicio yo no creí en nada de lo que estaba pasando y pensé que era solo actuar. Justo acompañado por una de mis hermanas, que ya vivía afuera y estaba por acá, y entró en un lugar emocional donde sabía que había que contener de alguna manera, entonces seguí adelante. Cuando retomamos esa idea de dentro del guión, que era ir a filmar una constelación, yo no esperaba
esperaba la presencia de mi hermana mayor y eso me puso en juego también la posibilidad de seguir adelante. No teníamos necesariamente pensado ni garantizado que Gloria, la hermana mayor de Luis, viniera a la constelación. Yo me acerco a Gloria y le digo, muchas gracias por venir, no es necesario que estés aquí. Y ella me interrumpió y dijo, yo vengo a ayudar a mi hermana menor. Entonces yo tendía a verla como alguien frágil y terminé viendo a alguien muy entero y herido, que fue a sobreponerse a su dolor o al instinto que podríamos tener de autopreservarnos de un momento incómodo para proteger la fragilidad del otro. El documental tiene como una estructura narrativa dada vuelta. La progresión dramática del documental va en línea inversa con lo que sucedió en términos cronológicos y biográficos. Lo último que aparece, que es la escena que podría tener que ver con algo que se asemejara al perdón, es lo que primero sucedió. Entonces, el documental está estructurado en función de una idea, y es que hay temas que no tienen solución, que no encuentran un final en nuestras cabezas. A mí hay una película que se me venía a través del proceso tan largo que tuve de la construcción de esta película, que fueron Los Rubios, de Albertina Carri. Por supuesto, salvando las distancias con la tragedia en la que ella se vio envuelta, pero sí la falta de memoria y la reconstrucción y las hermanas como puntos de coincidencia. Para mí fue muy importante esa sensación de ir a trabajar sabiendo yo como actor en algún momento iba a tratar de encontrar una respuesta a través de la actuación. Y después por ahí hay otras cuestiones. Una poeta que se llama Denise Leverton, que en un momento habla de la idea de los finales, como un buen final necesita también ganarse el derecho a ser utilizado. La piedra fundamental a partir de la cual empezamos a construir era el clímax de la película. ¿Cómo hacíamos para ganarnos el derecho a utilizarlo? Todo lo que tenga que ver con los vínculos familiares, mirarlos de frente y estar honestamente atravesado por esos vínculos, por el amor que hay o incluso por el supuesto desprecio que uno pueda sentir por algunos integrantes familiares, creo que hay una posibilidad de reparar. Yo no me lo propuse antes de la película, pero sí lo siento como resultado. La importancia del cine Gaumont es actuar como un pequeño pero digno y épico contrapeso a la cartelización de las salas de exhibición. Aceptar ese círculo virtuoso que tiene el cine argentino desde hace muchos años, que el Estado abre las puertas para poder exponer el trabajo y el resultado de la búsqueda.